Esta araña pica caballo o de tarántula, como le podrá decir alguna gente, es una araña de tierra. Realmente ella no escala muy alto en los árboles, puesto que se alimenta en su mayor cantidad de presas y alimento está en el suelo. Hemos aprendido bastante sobre ella y ahora la vamos a liberar aquí en un lugar en donde puede encontrar seguramente bastante refugio y puede encontrar alimento seguramente para que pueda continuar cumpliendo su función ecológica en este bosque seco. Acabamos de descubrir una nueva terapia, se llama arañoterapia. Deberían hacer gorras así como esta, ¿verdad? Que tengan diseños interesantes de animales nicaragüenses. Creo que sería un producto muy interesante para poner en el mercado de artesanías nicaragüenses.